Queridos amigos y amigas de Chelo Fest, Patagonia Chelo Fest, en esta noche de concierto, ya segunda noche de concierto, vamos a escuchar un repertorio original y misceláneo. Vamos a comenzar escuchando a nuestro querido Víctor Jara con un arreglo de Luchín para violonchelo, ensamble virtual. Ustedes van a ver de qué se trata esto y espero que les guste. Luego vamos a escuchar a Héctor Méndez Alvarado con acompañamiento de Ricardo Bahamondes en piano, una maravillosa pequeña pieza de Claude Debussy que se llama Reverie. Es al amanecer, es el salir el sol. Ustedes van a ver cómo este amanecer, esta salida del sol, este despertar es interpretado tan bellamente por el violonchelo y el piano. Luego haremos un viaje a España y vamos a escuchar a los alumnos de nuestra querida maestra española Nuria Rosa Montañola en un extracto de Carmen de Georges Bizet. Luego viajaremos a Estados Unidos a escuchar a nuestro querido Jorge Espinosa con su ensamble y él como primer violonchelo interpretando esta obra tan rítmica, tan sentimental, Jealousy, y que espero les guste. Y por último, Alemania con nuestro querido Ludwig van Beethoven y la sonata número 3 para cello, interpretada por una querida, querida amiga española que estudia en Alemania, Nieves Clements, y acompañada por nuestra queridísima pianista japonesa residente también en Alemania, Risa Adachi. Con eso, damos entonces inicio a este segundo concierto de Patagonia Cello Fest. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Queridos amigos, queridas amigas, profesores, estudiantes, público que nos acompaña cada noche, de esta manera hemos llegado al cierre del segundo concierto de Patagonia Cello Fest. Los esperamos mañana en un nuevo concierto y en toda esta serie de actividades que hemos organizado para ustedes. Acompáñennos, síganos en las redes sociales, Facebook, www.patagoniacellofest, pueden ver nuestro programa de actividades y todo lo que tenemos preparado. Buenas noches, espero que hayan disfrutado este maravilloso concierto.